Buenos días a todos, muchachos que nos van a ver. Ahorita ya vamos en una nueva aventura, gente. A una nueva aventura. Nos vamos. ¿Quién lleva su jaboncito? Yo les dije, lleven su jaboncito. Usted, yo no llevo, pero como yo dije que en la noche me había bañado, solo champú me voy a echar. Yo no me baño. Vaya, Gina, ¿para dónde vamos? Pa' viejo. Es que no, vos sí, ya te miras así. Mucho colágeno te quitan, Gina. Gina, no, fíjate que Gina se mira viejo porque mucho colágeno le quitan. Oye, viejo, los caminos ahí todavía echan polvo. Ay, Dios. Pues sí. Hoy a la gente se va a ver esta nueva serie. Porque nosotros vamos para... Ajá. Porque ahorita... Porque ahorita vamos para ¿dónde? Para viejo. No, vamos para el chorrón, gente. Vamos para un chorrón donde las bichas se van a bañar sus atributos. Se lavarán sus lindos atributos, como dijo Selvin. Ajá. Ah, fíjense que les teníamos un chambre. Fíjense que allí en antier dije que se cayó la moto. Pasó todo lo bonito. No, dice que pasó todo lo bonito de la calle del Naranjo y ahí en el Capulín se fue a caer, en aquello feo. No entiendo. Y ahí ni siquiera las patas pusieron. Y mire, gente. No fue a caer en el lugar más bonito. Gente, ahí es para los que quieran colaborarle a Gina para una nueva moto. Porque mire, puro remiendo la ya. Me anda desarmando un animal. Él anda de tanto, ajá, por eso, de tanto somatón. Cállate. Y para los que me quieran dar ahí para la bala en el car wash también, porque vieran cómo la. Car wash. Yo cobro $3, te puedo lavar ese mojo. Yo a Emerson no le confío nada, yo creo que en vez de lavar la mala, la chingada. Va, ¿crees que le vengo yo y le digo a la Daniela, mira, le dije, fíjate que te voy a echar? Mira, pues le digo a la Daniela, te le voy a echar grasa, le digo, para que esté más floja, le dije yo. Tu cara le pasaste ahí. No, ve más. Le fui a echar grasa a la pata porque la tenía re dura. Ah, ¿sí? Y vino y me dijo, no me las vaya a arruinar, me dice. No, le dije, yo vas a creer. Es que no. Y le eché, y quedó bien, bien aguadita le quedó. Aguadita. O sea, bien. Aguadita la tenés. Blandita. Y ella le hacía así con la pata. Es que no le hallo, fíjate. Y bien blandita. Ay, no, usted muy, muy, muy suave me la ha dejado, me dice. Vas a creer, yo haciéndole un paro. Porque... No, sí, puta. Pero vas a creer que la andaba dura. Pero mira, ve, la andaba dura y se ponía unas grandes botas que ahí le tenía que hacer duro para que él. Sí, aquí, así que, gente, lo único que falta que tenga moto es Brian y la Sophie. Entonces, por el 2050. No, la Sophie con un pedacito de terreno que venda y. Ya. No. Vende un pedacito. Aunque deje un pedacito tuyo. Mira, Gina. Mira, Gina ya está empezando ya dando sus pedazos. Ya estoy llevando mi fruta. No, Gina ha generado bastantes ingresos. Mira de todos los ingresos que Gina ha generado. Ahí está la moto, ¿eh? Esto te va a llegar. El único que no generó nada fue Brian. Ya te lo quieres echar, ya lo ves a la señora, ya va a ver. Es muchacha, lo sé. Ah, la muchacha. Pues sí, bicho, van con ánimos para ir a mojarse el chunchucuyo. A caminar, porque está lejos. Está lejos. A caminar mi huevo. No, sí, está lejos. ¿La moto está allá? Yo sí. ¿Estoy andando muy alentado? Ey, no, pero hasta allá creo que tenemos que caminar bastante. No, sí tenemos que, no, fíjate que sí tenemos que caminar bastante porque la vez que fuimos con Orlando nos fuimos por un callejón. Una gran ruta, vamos. No, pero no se puede, jugado. No se puede. No se puede, porque pasamos por medio. Mi mentalidad es avanzada. Sí, salud. Salud. Pues sí, no se puede porque tenés que pasar por un callejón y hay bastante charco. O sea que sí, no se puede definitivamente. La verdad que vamos a caminar como de aquí al Naranjo. Vamos al Naranjo mejor a pata y nos regresamos después. Sí. Mira, ni de pata, la de pata ya no quiero. No quedemos. Hasta con Baido llegamos. Pero entonces, después fuimos acá a comer. ¿Cuál? 10 pesotas lo que estábamos. Besos. Bueno, vámonos, gente, vamos. ¿Vamos? Le voy a dejar el teléfono a la Sofi para que ella grabe el viaje.
Obvio. Vaya, entonces ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Por aquí, por Chagüita? Sí, por aquí abajo nos vamos a ir, va. ¿Y? Ay, no, señor, cambiarme a mi marido. Al fin algo coherente que lo dije. ¿Qué hace, Gina? Ahorita nada, echándome mi teléfono a la debida bolsa. Aquí no voy a enfocar. Y ahí va a estar Rorra con esa Rorra. ¿Y con qué me voy a ir, pues? Una pata. Bueno, gente, aquí vamos a mostrar estas hermosuras de motos porque los que van están hechos leña. Dele, adelante, muchachos. Pero ahorita despacio, Gina. Ay, 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 ay. Bueno, este es un recorrido en San Antonio en medio, muchachos. Sí, así que ustedes ya han visto de esto, pero ¿les gusta? Sí, yo sé que sí les gusta a ellos. Y pues vamos a ir a un bonito lugar. Ya hemos ido también, pero es muy bonito, la verdad, es muy bonito el lugar. Mira, Gina, cómo se pone. Pura mi firulay, te mirás. Mi firulay. Uy, miren. Miren, muchachos, hoy está hermosísimo el cielo. No, y uno se arregla a su pedorra. Y a su pedorra. Así como está el escape, así está lleno. Algo flojo. No, así de bullicioso. Y algo flojo también. Así como mira el escape de la Daniela, asusta a ella. Y queda viendo la Dani. Grosero. Y la Dani dice: mira, mira. Según yo pensé que aquel jugador iba a llevar a este gran mulón. No quiso. ¿Dónde quedan los mujeriegos, los caballerosos? ¿Salud? ¿Y eso, hermano? Sí. Según nosotros, vos te ibas a llevar a la Daniela. A Brian. A Brian. Le tengo más fe a la Dani. Fíjate que les decía yo aquí a la gente, va. Que así como está el escape, así. Así está vos, dice. O sea, de bullicioso, pues. De bullicioso. Y después le dice, así como está el escape de la moto a la Dani, y se queda viendo a la Dani, mira. ¿Cómo está mi escape? No sé. Igual como ese, que ella ahí ha hecho operación. No, así es. Lo ha intentado cerrar. Ella sí lo intentó cerrar y pudo, mira. Pero yo, ¿por qué no quiero? Es que como este es imposible, es el palo completo. Yo no iba a ver si no te cogía vos. Ah, qué diablo, por eso te digo. Ay, no, vamos. Nos seguimos, tío. Sí, o sea, sigamos. Que no vamos a hacer una pausa. Delen. Dele, muchacho. Algo así le hacía a la mía. Déjame ver. Dale, caremula. Esto, bicho. Ay, ya saben, gente, que estos bichos no son muy normales, que se diga. Aquí se siente muerto, porque no puede haber culpa. Aquí está un muchacho que lo mataron. Hace como 2 años, quizás, o 3. No te creo. Sí, lo mataron al muchacho. No lo mataron ahí, pero ahí lo vinieron a dejar. ¿Pero a ver de dónde era? Era de lejos, no era de aquí. Pero aquí tenía a la mujer de él.
no puedo decir nombre porque cae copyright. Solo sé que era familia mía. La mujer. Gina, qué puya. No te me emociones tanto. Ay, ya sé por qué se emocionó. Ay, ya. Ay, Gina. Calmate, sirena. Uy, muchacho. Lo siento, pero va a salir en el video. Búsquenos como salvadores para ti. Búsquenos, así va. No, y Rodríguez, qué emoción. Ahí va a salir, le hubiéramos dicho que lo buscara, que iba a salir en los videos. Gina, nos vamos a caer. Gina, agarra talento, hombre, por la gran puya. Agarre bien a la pedorra. Arreglando, están ahí el pasadero para pasar con Vesca. Creo. Con Vesca, y te le queda bien al pobre Brian. No sea grosero, vos. Vos sí sos cizañoso. Está bien, ella mira en los videos. Estamos juntos, bien. Me pondré mis debidos lentes porque aquí está un poco. Feo. Pero es que vos te lo tenés que poner porque no mirás. Ay, y vos para te lo pones entonces. Pero es que yo no ocupo lentes para de aumento, niña. Yo ocupo lentes normales. Ay, yo también ocupo lentes normales. Para... Uy, 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 ya la van a poner. Adiós. Uy, yes. No, ahí quedó la cámara. Va. Sí, tiene que ver. Eso va a ser la portada. Daniela, acá me atropella a un señor. A un señor. Esa va a ser la portada. Daniela casi atropella a un señor. Ay, Dani. Es que la moto no hace ruido. A veces más personas adelante, no, es que no hace mucho ruido. Hasta cuando ya va llegando cerquita, cerquita. La tenés bien en silencio. Así la tapó. No, el escape le hace bulla. Ya no soca. Grandes patas de lagartija. Sí. Que sí le gusta. Ay, yo quiero ver cuando se malmate allí. Yo nunca lo vamos a ver. ¿Quién sabe? Todo puede suceder. Rodri, démosle.
dejó llover, la tierra ya está en tal polvazón, se hace. Ya, ajá. Bien rápido. Sí. Ahí está Brian, ve. Ahí está el burro de Brian. Bastante. Fíjate que yo fui allá abajo donde hoy. ¿A dónde? Bastante polvo ayer. Ah, allá por allá por Seipillo. Espérenme, no, espérenme, espérenme. Yo le venía contando a la Sofía que, ayer, que ahora como ya dejó de llover, si ustedes van allá abajo, gran polvazón allá, como ya no está lloviendo. Hoy sí les va a pasar como les pasó a la Daniela. Hoy no vas a ver las piedras. Hoy sí la van a regar. Mejor. Así como la Daniela, que ella tiene experiencia tirándose así en cuestonas donde queda. Ay, cae. Tiro, gran polvazón. El pobre Gino me va a dar lástima, se le va a desprender el escape. Bueno, que ya lo anda desprendido. Ya viste cómo le es Gino dejando de... Sí, no te digo que pura rana enchachada, pues. Le dijo yo a Brian, un chascote cactado y cabrón. No, puras ranas cuando se suben encima de un sapo, de una zapa. ¡Pues, no, es que son técnicos. ¿Qué experiencia posees? Sí, es que Gina. Es que no sabes. Es que nada de doblar. Hasta la señora te saludó, mira, yo creo que sí. ¿Cuál señora vos? La que encontraron allá, la que pagamos allá por antes de llegar al carro, donde este iba a atropellar al señor. Yo no lo iba a atropellar. Hasta ella te saludó, así, dijo así. Sacre que ella atropellaba al mar y todo el carro. Y yo ahí no le quise hacer así porque la pasta iba a quedar agitada ahí. No, porque tu volabas es bastante bulla. Lo bueno es que no iba a pasar nada, íbamos a caer al río. El pobre señor hasta se asustó. Sí, se asustó. Yo no lo sé, pero... Ahí lo tenía que llevar a la misa, que le restan los evangelios. Los evangelios. Los evangelios y la Sofía. Mira, esta pasmala ya lo va a matar. No, pero ahí no fue mi culpa, porque él es el que no se fue. Es que su pedorra no se fue. Es que la moto no hace ruido. Ahí no fue mi culpa. Ajá. Yo es que Brian, conseguirle una campana y que la vaya tocando. Él así, porque es la moto de Gina, pero... Mire, gente, miren el hoyo de Gina. No seas así, vos. Miren el hoyo de Gina, miren. Enfócamelo bien, pues, espera. Miren cómo es el hoyo de Gina, cómo no va a ser bulla. Sí, es que es grande. Y el de la Daniela Penita, como así está, ¿ves? Por eso es que no se bulla la moto de ella, por el escape. Es que está nítida, está nuevita, entonces por eso. Pero esta es una bazooka que yo le puse. Una bazooka. La bazooka ya la tenía jugado. No, pero a mí ya sí me gustan, porque ahí sí vieras qué rico corre. Sí, vos ni de motos a ver, Gina. ¿Sabías que la bazooka les quita más la potencia? Pero suena vergón cuando y después le zampo la otra y cabaste. Va, pues, gente, nos vamos a ir quedando ahí con este video. Saludos ahí. Sigan viendo.